nueva entrega de su sección TIT, Tecnología y Telecomunicaciones, con Idekel Morrison. En esta oportunidad vamos a recomendarle y hablar con ustedes sobre la posibilidad de la utilización del inalámbrico. Actualmente existe una tecnología que se conoce como Wi-Fi, Wireless Fidelity, que es la última innovación tecnológica en materia de banda ancha y de acceso a Internet de forma inalámbrica, es decir, sin ningún tipo de cable del equipo con el proveedor o la fuente a través de la cual usted se va a conectar a Internet. Para utilidad, prácticamente todos los equipos recientes, básicamente laptops, vienen con un procesador y con una tarjeta integrada para conectarse. Ya en nuestro país hay muchos puntos que se conocen como hotspot, puntos de transmisión inalámbrico, donde usted con su laptop o su equipo, hasta PDA, una agenda electrónica, usted se coloca cerca en un radio bastante amplio de esa antena y puede conectarse gratuitamente a Internet. En Estados Unidos ya esto es una realidad. En los aeropuertos, en cualquier restaurante, en cualquier plaza, usted tiene acceso a inalámbrica gratuita a través de Wi-Fi. Usted desde ya puede comenzar esta tecnología en su casa, puesto que puede comprar un router o un enrutador Wi-Fi. Y si tiene una conexión de alta velocidad ADSL, que se conoce comercialmente como Internet, Internet, Flash, etcétera, usted puede conectar ese router Wi-Fi y va a transmitir la señal de Internet de forma en toda su casa. Usted ya entonces con su laptop o su equipo puede integrarla, que también venden un receptor Wi-Fi, y puede en su casa, sin necesidad de tener ese cable por casa, estar conectado a una muy buena velocidad a Internet inalámbrico. Así que no deje de dar esta comodidad tecnológica. El último tema que vamos a comentar con ustedes es recordar el dispositivo que ya desapareció, que es el beeper. ¿Quién inventó el beeper? Fue inventado por el estadounidense Al Gross a finales de la década de los 40. Ese dispositivo, que en 1999 contaba en nuestro país con aproximadamente 1000 usuarios, fue desapareciendo con el apogeo de básicamente los teléfonos celulares y la posibilidad del short message services, o esos servicios de mensajería, que hicieron desaparecer un dispositivo que ya el año pasado la compañía, la única que tenía esa habilidad tecnológica en el mercado, lo retiró y ya hoy en día no existe en República Dominicana, pero fue un dispositivo muy útil y novedoso. Con esto concluye el contenido de su sección TIT con Idekel Morrison. Hasta la próxima entrega.